Hoy nos encontramos aquí en el Museo de las Hermanas Mirabal. Al conmemorarse el 63 aniversario del asesinato de las Hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, y también conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Para mí, como representante del presidente Luis Abinader en la provincia, un alto honor visitar este museo y dirigirme a todos los mirabalenses en este mes de noviembre que conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia. La institución Edenorte, nuestra provincia, ha recibido muchas acciones e impulsan el desarrollo de la misma. Comunidades que estuvieron a oscuras, como es el caso del Bambú, que fue, recientemente inauguramos con la presencia de la vicepresidenta. Estamos recibiendo y extendiendo redes en la comunidad de Monte Adentro, el callejón de María, de Marina Gil, el callejón de la Bahía, en Alto de Piedras, en el San Juan, entre otras. Son 10 proyectos de extensión de redes que estamos ejecutando en esta provincia a través de Edenorte. Hemos recibido el respaldo y el apoyo desde Edenorte para así iluminar muchas comunidades, tal como le señalé, y darle apoyo en este día a la Fundación Hermanas Mirabal en nuestra provincia. Gracias, ingeniero Buscueto, por su gran apoyo recibido siempre en nuestra provincia. Mujer fuerte, libre, brilla como el sol radiante. A ti nada te detiene. La electricidad enciende la igualdad. Mujer empoderada. En tu voz, poder. Rompe cadenas antiguas. Libertad es luz. Noviembre te honra, no más sombra, solo amor. Resplandece, mujer. En tu honor, brilla la libertad como luz en el norte.